17. Vamos a conocer ahora toda la magia detrás del comercial que da forma al rostro de Pedro Suárez Vértiz. Vamos a ver cómo se grabó este spot. Corren de un lado a otro. Cada persona tiene una ubicación exacta. Si se mueve un poco a la derecha o a la izquierda, la cara de Pedro ya no sería la misma. ¿Se imagina cuántas personas entre hombres y mujeres corrieron por su ubicación? Se pedía un millón de voces para darle vida al concierto que se viene en poco. Y este es el último comercial creado para el ex Arena Hash. Una toma aérea desde lo alto para ver la forma exacta del rostro de Pedrito. Pero, ¿se imagina cómo lograron que cada persona baile, cante y más que nada en el contorno a su rostro? Aquí se lo revelamos. Yo lo veo y pienso que son personas que están corriendo y que han ido a formar en ese momento la boca y los ojos y el cabello. ¿No son personas? No son personas, son personas animadas, son modelos en 3D que en un momento los vamos a ver, que están texturizadas y que se mueven con comportamientos propios, o sea, se mueven con autonomía, ellos solos se mueven. ¿Se dio cuenta? Tal cual lo escuchó. No eran personas, ni una sola de las que usted ve en este video es una persona real. Acá lo que hicimos es que estos personajes corran, formen la cabeza de Pedro y empiecen a moverse. O sea, si nosotros vemos el detalle, ellos están bailando. Para darle vida a este comercial, Aronnax Films utilizó el programa Inteligencia Artificial, que es un software donde se crean personajes y les programan el movimiento. Es el mismo que utilizan megaproducciones gringas en el cine. La película El Señor de los Anillos, por ejemplo. El Señor de los Anillos, la batalla final, hay 100.000 personajes peleando. Esa tecnología, la del cine, se usó por primera vez en el Perú en el comercial de Pedrito. Pero, ¿cómo logran que estos personajes se vean tan reales al punto que pensábamos eran personas? Por ejemplo, este hombre de rojo, ¿cómo fue creado? Realmente solo son tres formas, una forma de hombre y dos formas de mujeres. Todo se ve muy similar, pero poniéndole textura, inmediatamente te da la sensación de que todos son diferentes. Basta un clic para crear un personaje, un clic para que tenga ropa o busquen diferentes composiciones. Y una vez con la ropa y el cabello dibujado, en dos semanas, los genios detrás de estos monitores terminaron el video para la campaña de Pedro. A él lo vimos primero junto a Gianmarco. Luego sorprendido en el balcón de su casa. Y ahora lo vemos en estas 4.500 personas animadas. Todo este trabajo es parte del esperado concierto que el mismo Pedro produce para el 18 de octubre. Ahora que sabe el secreto de la animación por computadora, ¿caerá una próxima en la magia de la animación digital?